Hola a todos. Hoy en el vídeo de la semana vamos a hablar de la propuesta que presentó esta semana la Comisión Europea para actualizar las normas penales sobre abusos sexuales y explotación sexual de los niños. Un dato muy alarmante y un dato muy triste es que uno de cada cinco niños sufre algún tipo de violencia sexual, tanto en la red como fuera de ella. Hemos visto que Internet ha agravado la propagación del abuso sexual infantil y permitiendo a los agresores, por ejemplo, compartir instantáneamente vídeos e imágenes de graves actos de violencia sexual contra niños. Teniendo esto en cuenta, la Comisión ha decidido proponer actualizar las normas actuales para hacerlas más efectivas. Así, la propuesta de la Comisión incluye ampliar la definición de delitos relacionados con el abuso sexual de menores para incluir, por ejemplo, la transmisión en directo de abusos sexuales de menores o también la utilización de material producido por inteligencia artificial. Asimismo, en el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, la Comisión Europea ha reafirmado su compromiso para erradicar esta práctica en todo el mundo y, obviamente, en la Unión Europea. Casi 200.000 mujeres europeas se encuentran en riesgo de sufrir mutilación genital, con lo cual es necesario actuar. Dentro de la Unión Europea ya tenemos en marcha una estrategia sobre los derechos de la infancia que abarca tanto la dimensión interna como la externa de este problema. En nuestra estrategia también contiene recomendaciones y medidas concretas, así como financiamiento para la lucha contra la mutilación genital femenina. Muchas gracias y hasta la semana que viene.